Saludos para todos. Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el doctor García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Las expectativas crecen y los decibelios aumentan. Este torrente masivo de ruido que emana de las gradas es lo que el fútbol significa para la gente de esta parte del mundo. Esto es apasionante, siempre lo ha sido, un juego que tiene repercusiones sin importar lo que digan los demás. En realidad nunca me han gustado los partidos amistosos, al menos no en la forma en que se celebran hoy en día. En juegos como... ¡Aprovecha la oportunidad! Y les hicieron el primer gol del partido. En segundos te hacen esto, no te puedes confiar. Analicemos el contragolpe en cuestión. La pelota ya estaba dentro de la portería para cuando ellos apenas estaban organizándose en defensa. Fue todo muy rápido y por ende imparable. Y son recompensados con un gol tempranero gracias a su desempeño, doctor. Y se abrió camino. Va cruzado hacia el centro. Y ya es un... Corea del Sur tiene más dominio del balón, pero no está logrando esos goles. Un pase bastante impreciso. Sí, jugarlo seguro. Wang Hee-chan. ¡Ah, qué excelente toque! Y lo vio venir. Llegó sin mayor problema. Parece que no estaba de humor para correr riesgos, ¿eh? Son Heung-min. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Un pase sin ton ni son, muy malo. Sucumbe a la presión. Es una buena carrera por la derecha. ¿A dónde llegarán? La juega a la derecha. Me imagino que tenían algo completamente distinto en la mente. ¡Ojo con Wang Wei-ho! El referee indica tiro libre. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración y la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. Pudo ser tarjeta, pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra. Van a estar desesperados por mantenerlos fuera en esta. Este es un tiro libre que no van a querer desperdiciar. Son Heung-min. La jugó bastante bien. ¡Mira todo ese espacio! Y la mandan adentro. There will be 1 minute added time. Son Heung-min. Son Heung-min. Se lo quita. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Consistente, aguerrido. Supongo que esas son las palabras que describen mejor el comienzo de este encuentro. A pesar de los esfuerzos de ambos equipos, solo hay un gol. No creo que necesiten cambiar nada de la segunda mitad. Deben creer en sí mismos, seguir con su plan de juego y sobre todo intentar y pensar cómo le pueden dar vuelta a este resultado. Substitution. Comienza la segunda parte de este cotejo.
Corea del Sur. Necesita encontrar el equilibrio. La misión debe complementarse con la cantidad correcta de precaución. Y los jugadores con mayor experiencia deben encargarse de eso. Y va para adelante. Wang Hee-chan. En Taiwán. Pase filtrado. Una muy buena recepción. Desde ahí pueden vestir. Sí. Acá está la volea. Y eso no va a hacerles ningún daño. Inicia una carrera por la banda izquierda. ¡Qué bien se la robó! ¡Qué bien la recibió! Jung-Woo Jung. The attendance for this match was 72,306. Están dando todo lo que tienen, pero no están creando oportunidades de gol. Vahid Amiri. No, no va a llegar esa bola. La cambia de dirección. Wang Hee-chan. ¡Atención con esta! ¡Avanza con todo! Hizo bien en despejar, estaba bajo mucha presión. Parece una jugada de peligro. Despeja apenas con las uñas. Consigue el pase. Corea del Sur. Fue muy descuidado con esta jugada. No importa la situación, debe sacarle el mayor provecho a todo. Más les vale hacerlo bien y rápido. Y para terminar el partido, estos tipos van a tratar de anotar un gol más. Song Hyung-min. Quiere superar a la defensa. Lo que deben hacer, señor Martinoli, es luchar con la evidente desesperación que tienen. Si quieren responder, deben serenarse. Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlos. ¡Mira ese temple! ¡Sigue avanzando! ¡Asmun! El arquero logra meter un manotazo fantástico. El árbitro consulta su cronómetro. ¡Se terminó! Defendieron bien, excepto en una ocasión, y les ha costado muy caro. Pero fueron los delanteros los que defraudaron más al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones. Es un cruce donde va el orgullo de por medio, y eso lo hace mucho más doloroso. Perder a nadie le gusta. Perder contra tu máximo oponente duele muchísimo más. A nombre de Luis García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Que tengan muy buenas noches. Agradecemos a nuestro experto, el Dr. García. Feliz de compartir contigo, mi Cristian.